Luces, cámara y acción. ¿Qué tal estáis, chicos? El otro día fui con mi amigo Robbie, al que muchos de vosotros recordaréis del vídeo de la Beovia que hizo conmigo, junto a Manu también, otro de nuestros amigos. Juntos fuimos al museo de Fernando Alonso y es de lo que va precisamente este vídeo. Fernando Alonso, como sabéis, tiene mucha gente que está a favor de él y mucha gente que está en contra. A mí personalmente me encanta, soy un amante del deporte, como bien sabéis, y admirar una figura como la de Fernando me parece algo básico. Y la verdad que los que somos de Asturias, bueno, y el resto de gente de España, tenemos la suerte de tener el museo de Fernando Alonso en La Morgal, que está muy cerquita de Oviedo. Yo soy de Gijón y manda que en todos estos años no me había dignado a pasar por allí. Nos fuimos hasta allí a ver el Museo de Fernando y eso es lo que os quiero enseñar en este vídeo. Os voy a enseñar de arriba abajo cómo es el museo, os voy a enseñar todo al detalle y vamos a hacer una valoración de si merece o no la pena el Museo de Fernando Alonso hoy en día. O sea que quedaros hasta el final porque yo creo que os va a gustar. Chicos, nos hemos venido hasta Oviedo, bueno, a las afueras de Oviedo, más bien en La Morgal, a ver el museo de este señor. Mira que lo teníamos cerca cuando estábamos aquí en Gijón y no habíamos venido nunca. Vamos a ver el museo de Fernando Alonso, cuánto nos ha costado, si merece la pena, todo lo que hay dentro, o sea que si te llama un poquito la atención, y si no también, quédate hasta el final del vídeo que os voy a enseñar todo esto y mucho más. Veréis que el vídeo va a tener dos tipos de parte. Una en la que hago el estilo videoblog al que estáis ya muy acostumbrados y otra que estaré hablando y explicándoos las cosas como me veis ahora. ¿El por qué? Pues porque no termino de quitar la vergüenza cuando estoy en sitios públicos que no están relacionados con el ciclismo para grabarme de forma de videoblog. Y esto es algo que quiero intentar quitar o solucionar en los próximos vídeos que vaya subiendo al canal, pero no sé, es como una barrera que tengo, ¿no? Primero de todo, ¿cuánto vale entrar al Museo de Fernando? El precio de la entrada son 15 euros, con una opción adicional de pagar 3 euros por una audioguía. La audioguía, según nos comentó la chica, es el propio Fernando que te va narrando todo. Los coches, los monos que hay, los cascos y contando un poco la historia de todo el museo. Pero nosotros la verdad que decidimos ahorrarnos esos 3 euros, no por nada, sino porque queríamos ir leyendo todo, grabando bien, en detenimiento y bueno, poder enseñároslo todo al detalle. El museo se compone de un total de 3 salas. En la primera pues nos encontramos sus inicios, ese primer kart que construyó su padre para su hermana y que él acabó heredando porque a la hermana no le terminaba de convencer el tema del automovilismo. Y luego los karts que vinieron sucesivamente a formar parte de su vida y de su carrera deportiva, de lo que era ese gran inicio en lo que se iba a convertir la carrera de Fernando. Esta primera sala a mí me llamó mucho la atención, lo cuidados que están los karts, evidentemente habrán sufrido una restauración para estar ahí, y lo detallado que tienen todo. Tienen los primeros trofeos de Fernando, sus primeras licencias, sus primeros cascos, guantes, zapatillas. Es que lo tienen absolutamente todo. Y creo que poder disfrutar de ello, verlo, ver de la calidad que era hace años, cómo trataron de imitar el color del McLaren de la época de en torno al 1985-86, que creo recordar que eran sus primeros karts, me parece algo único y que tiene muchísimo valor. Y sin duda, empezar así el museo me parece algo brutal. Digamos que a medida que vas recorriendo salas es el orden cronológico, desde el primer kart, como os decía, hasta llegar a los coches más actuales con los que ha corrido Fernando. Spoiler, no los tiene todos. En esta primera sala, como también estáis viendo, están los primeros karts con los que gana el mundial, también el mono representativo, como me dijo Robbie, lleva las líneas de campeón del mundo que nos recordaron un poco al ciclismo y que yo no lo sabía, pero que también lo utilizan algunos deportistas, como fue el caso de Fernando en su día, ¿no? Y también hay gente en MotoGP que lo puso alguna vez. La verdad que yo era algo que desconocía, pero me dijo Robbie que sí, que en otros deportes o incluso en motocross también lo ha hecho algún que otro piloto. Como veis, estamos en el Museo de Fernando. Aquí tenemos los primeros coches con los que empezó. Este primer coche se lo hizo su padre en el año 85. Mirad cómo cambia la cosa, o sea, se ve que es un kart súper casero que ellos mismos fabricaron, no como lo que vamos a ver a continuación en las siguientes salas. Aquí vais a ver un poco en orden cronológico cómo fueron los primeros años de Fernando con el karting, hasta que ya da el salto un poco más profesional. Con estos gana sus primeros campeonatos a nivel regional y aquí ya empezamos a hablar de europeos y de mundiales. Como veis, las dimensiones ya cambian un poco, empiezan a desarrollarse mejores coches, empiezan a entrar los primeros patrocinadores, como iréis viendo. Y ahora vamos a ver la sala gorda, donde empiezan ya los coches de verdad. De aquí pasaríamos a una segunda sala, donde empiezan los monoplazas ya los grandes, donde se ve que la cosa ya se pone seria y donde ha cambiado ya un poco el tema. Algo que me llamó la atención de los primeros fórmulas fue el apoyo de patrocinadores españoles que tenía. Si os dais cuenta, los patrocinadores son casi todos nacionales, Movistar, Refusa, Bancaja, Castellón, Aparte de algunos otros, por supuesto. Pero con lo costoso que es este deporte, según lo que nos han contado tantas veces, creo que tener el apoyo de patrocinadores y de empresas nacionales tuvo que ser algo muy importante para Fernando. ¿Cómo dices? ¿Cómo vas del golf?
después de los Fórmulas, cuando damos el salto a los Fórmula 1 ya con Minardi, lo que me llamó la atención, al contrario que lo que ocurría con los primeros Fórmulas, es que no había ni rastro de los patrocinadores españoles. ¿Por qué? Porque por aquel entonces, recordemos que salvo Pedro de la Rosa, que había pasado por ahí, y algún otro antes, por supuesto, Fernando estaba siendo un poco pionero de nuevo en lo que es la Fórmula 1 como tal. El caso es que el Minardi no tenía ni rastro de patrocinadores españoles. En los Renaults, en el primero de ellos tampoco, pero en el segundo sí que encontraríamos. Aquí llegarían los primeros éxitos de Fernando. Los primeros trofeos y, por supuesto, su primera victoria. Y, por supuesto, tiene los trofeos ahí en la vitrina, al igual que los cascos de cada temporada, que ya era ese casco tan característico que le ha acompañado a lo largo de su carrera, salvo estos últimos modelos de los últimos años. Con la bandera española, el color azul predominando, la cruz de Asturias... La verdad que es algo que ya es parte de la carrera de Fernando y de su marca personal, podemos así decirlo. Y me parece algo brutal. No sé si ya lo tendría en la cabeza él, la idea de montar el museo. Me cuesta creerlo porque, en verdad, debutas en la Fórmula 1, pero no sabes lo que va a deparar tu carrera deportiva. No sabes si vas a estar un año, dos, si vas a llegar a ganar, si no... Y que tenga todos los materiales, desde los botines, los cascos, los monos... absolutamente todo, me parece algo brutal. Y no sé si lo sabéis alguno de vosotros, si lo sabéis, dejármelo en comentarios. ¿Cómo creéis que ha sido la gestión? En plan de él, la idea del museo la empezaría más tarde, pero ¿cuándo empieza a recopilar todos estos coches? Porque todos estos coches evidentemente valen un pastizal. Entonces, ¿cómo creéis que habrá hecho esa gestión? Yo personalmente no lo sé, pero tengo esa curiosidad y no me ha dado por buscarlo. Confío en vosotros que lo sepáis y que me lo podáis dejar en comentarios para que me entere de esto. La verdad que os lo agradecería un montón. El caso, tras esta segunda sala, subimos unas escaleras al piso de arriba y entramos en un túnel lleno de pantallas. Esas pantallas son momentos épicos de la carrera de Fernando, sus victorias con Ferrari, sus mundiales, imágenes del Dakar, de las 500 millas... Brutal. Estás ahí 5 minutillos de vídeo con la música a tope y mola mucho. Eso es verdad, algo que os quería comentar también es que no nos han puesto ningún tipo de problema para grabar lo que nos diera la gana, hacer fotos a todo. Lo único que te dicen es que no puedes ir ni con un palo selfie, ni con trípodes, ni nada de esto por temas de seguridad. Tras terminar estos 5 minutillos de vídeo, que os insisto, pararos a verlo si vais porque merece mucho la pena, mola. No os digo que os vaya a sacar una lagrimilla, pero sí que os va a sacar más de una sonrisa, sin duda. Como os decía, tras terminar este vídeo, pasamos ya a la sala gorda. Y ya estamos en el piso de arriba, hemos pasado el túnel de los vídeos, el que habéis visto. Aquí tengo a Robbie gestionando un poco... Mira, pues está haciendo creador de contenido también. Nada más entrar a esta sala, que es la grande en la que ya están todos los coches, los Ferrari, Renault, el coche de Daytona, el de las 24 horas, el del Dakar, están todos, te estoy haciendo un spoiler. Nada más entrar a la sala, pues nos encontramos con esta maravilla. Como veis, es el coche de 2005 con el que Fernando gana su primer mundial. Seguido tenemos el de 2006 y empezaréis a ver las vitrinas que están llenas de todos los trofeos y premios que Fernando ha ido ganando en todas las competiciones que ha disputado estos años. Además de todos los coches como estáis viendo. Como veis, aquí tiene el Toyota de las 24 horas de Le Mans, el R26 con el que gana su segundo título y ese mismo año también le dan el premio Príncipe de Asturias que estáis viendo aquí atrás. Y algo que yo no sabía de los trofeos de campeón del mundo de Fórmula 1 es que vienen con la firma del piloto, de todos los pilotos que han ganado en los últimos años. Está su firma y el año en el que quedan campeones del mundo. Por ejemplo, el de MotoGP también va como en espiral, pero es simplemente una placa con el nombre, la estructura con la que ha ganado y la fecha, me parece. Y en este caso no, en este caso es como la firma, tenías ahí todas, ¿no? Pues al final las dos de Fernando últimas, la de Schumacher, que era el previo, y bueno, todos los campeones que ha tenido la Fórmula 1 los años anteriores a Fernando. ¿Te está molando a ti el...? Sí. O sea, ¿tú crees que merece la pena? ¿Recomendarías el museo? Sí, está guay, está guay. Qué serio te pones ahora, qué timidín, ¿eh? Oye, te queda bien, ¿eh? El tema de mochila y cámara. Sí, Que no te veo serio, que me quitas el sitio. Como veis, la sala es bastante grande. En esta sala hay un total de 17 coches. Entre otras curiosidades que os podéis encontrar es los cascos que Fernando colecciona de rivales, sobre todo, ¿no? Con los que ha coincidido en diferentes tipos de campeonatos. Los cascos que se intercambia con otros pilotos o sus amigos de la parrilla e incluso con otros deportistas de otros deportes como estaba Jorge Lorenzo, Sebastián Loeb, Marc Márquez... Bueno, unos cuantos. Al fin y al cabo es una pasada. Y mola porque la parte de los cascos, aunque creo que no la tengo bien grabada al 100%, os voy a poner algunas imágenes, por supuesto, están todas con sus firmas, su dedicatoria y demás. Evidentemente el que más me mola ver ahí es el de Schumacher, que le ponía algo así como "sigue empujando, Fernando". Eso fue algo brutal. Me sigue dando vergüenza el hablar cuando hay gente...
cuando estoy con el equipo y me grabo los vídeos y me pongo las gafas de sol, es como que me evado de la realidad. Pero claro, aquí en el museo como que no queda demasiado bien que me lo ponga, ¿no? La verdad que mola porque el museo te da un montón de oportunidades. Estás viendo al final lo que ha sido la carrera de uno de los deportistas más grandes a nivel nacional. Evidentemente soy de los alonsistas, de los que les gusta Fernando. Hay mucho hater al fin y al cabo. Pero creo que merece mucho la pena porque al fin y al cabo es historia del deporte de España y no solo de España, sino a nivel mundial. Es un piloto súper reconocido, súper valorado y súper querido. Hemos estado viendo las firmas y las dedicatorias que le dejaban en los cascos los compañeros y la verdad que mola bastante. Aquí tenemos los dos primeros McLaren, lo que pudo ser y no fue. Otra parte que nos moló mucho fue ver el McLaren del año de la polémica con Hamilton. Para mí el coche más bonito que tiene. Mira que me gustan los Ferrari, pero ese me pareció una pasada. Por cómo es en plan aerodinámicamente, el color, todo. O sea, yo creo que es el más bonito de los que vais a ver en el vídeo, casi seguro. Luego tienen como una última sección en la que tiene 5 o 6 Ferraris, quiero recordar, con todo lo que es la época Ferrari, digamos, ¿no? Todos sus trofeos, todos sus monos, todos sus cascos, e incluso una parrilla que le firmaron como de despedida a todos los miembros del staff de Ferrari de su último año. Aquí tenéis el cartel de despedida que le hizo el equipo, firmado por toda la escudería para que tuviera de recuerdo Fernando. No sé, esa parte de Ferrari como tal, insisto en que es la que más me moló, a Robbie también, de todo el museo. El coche del Dakar que corrió hace un par de años también está ahí. Algo que me llamó mucho la atención es la altura que tiene el coche, debe de medir 2 metros y pico. Yo mido 1,80, mirad lo alto que es, ¿eh? No sé, ¿qué serán? 2 metros y algo. A ver si lo pone la ficha técnica, que no creo, pero es bastante alto. Sí, 2 metros así mide, más o menos. Me sorprendió mucho, al igual que lo largos que son los Fórmula 1. Me está sorprendiendo también mucho la longitud que tienen los Fórmula 1. O sea, no, yo he ido a Montmeló a ver varias veces el Gran Premio y no se aprecia desde la grada. No he tenido los Fórmula 1 cerca como tal. Pero aquí, si os dais cuenta, es que son larguísimos. Imagino que lo estáis apreciando, pero bueno. Y ya por último, en una pequeña sala que hay, está el coche de la Indy 500. Para mí, sin tener ni idea de motor, ni de coches, ni de nada, a nivel estético me pareció el más feo de todos, también por los colores y tal, no sé, no me gustó demasiado. Y nada, ya por último, cuando termina esta sala, vuelves a bajar las escaleras, vuelves a ir a lo que es la salida o la entrada del museo y tienes una zona para comprar merchandising y recuerdos de Fernando y de toda su carrera. Así que nada, bajo mi punto de vista, por 15 euros, si te gusta el automovilismo, si te gusta el deporte, si te gusta Fernando Alonso, yo creo que merece mucho la pena. Estuvimos como unas 2 horas en total, deteniéndonos bien, leyendo todos los carteles, haciendo fotos, vídeos, de todo. Y a mí la verdad que es algo que me gustó bastante. Me gustó bastante y creo que merece mucho la pena pagar esos 15 euros por ver el museo de Fernando. Así que nada, pasaros por allí, decirme en comentarios si habéis ido, si a vosotros también os ha gustado como a mí. Y cualquier sugerencia o cualquier comentario que me queráis dejar, sois bienvenidos a hacerlo en los comentarios. Así que nada, suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle cañita al like. Nos vemos pronto, amigos.